Queridos hermanos, va a empezar la misa. Tomen asiento, por favor. Oiga, niño, terminen esa weá, pu. Es que han estado todo el rato ahí, pues, ¿no? Legal. Legal. Ah, la cortita. Esto que les voy a mostrar es lo más rasca que puede haber en la historia de los blackout de la Tierra. Es la weá más ordinaria que hay. Quisiera pintarte y ponerte rosas en el pelo. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Hola, colega. Hola, enfermo. No, ya. La cosa de luz, mira. No le toca al MC. Otra. El diseño. Hoy tengo que dar una información importante. Me retiro de los carretes. Sí, pues. Ahí atrás. Se lleva a caer en el suelo. Son los que estamos tratando de instaurar y ustedes continúen la tradición que queremos hacer acá como carrera, más que nada. Porque esto es como un apoyo, una especie de ustedes. Nosotros tenemos un poco más de experiencia que ustedes, estamos, como se podría decir, muy parejos. Y la idea es que se apoyen en nosotros, lo que sea, y en sus profesores, que son excelentes profesores. El profesor está presente acá, el profesor de computación, el profesor Ivo, nuestra jefa de carrera. Y bueno, bienvenidos y presten atención y gracias por estar acá y respetar lo que estamos haciendo. Ustedes van a tener un padrino o madrina de nuestra generación hacia ustedes para que puedan contar con nosotros y todas las dudas, cualquier cosa. Bienvenido, amigo mío. Muchas gracias. Te aconsejo que sea humilde, ¿Fotógrafo? Entonces, cuando yo decidí estudiar, a mis 34 años, era como raro pensar que iba a volver a estudiar de nuevo, volver al colegio, casado, esperando tener un hijo pronto. Y me metí acá al SEDUC,
conocí un montón de amigos, de verdad una bonita familia, y aprendí hartas cosas del diseño. Entre esas, el consejo es que si van a ir a imprimir un archivo a una imprenta donde tienen impresión láser, lleven los archivos en RGB. Y si van a ir a imprimir con tinta, llévenlo en CMYK. Yo entré al mundo del diseño, dejando todo atrás. Tuve que darle espalda a mi familia, cambiar todo lo que yo tenía de vida. Pero al final, esta fue la mejor decisión que pude haber tomado. Y espero que ustedes, si es que es lo que en verdad les gusta, se esfuercen. Y sigan adelante con todo, porque es un mundo bonito que ustedes deberían conocer. Bueno, las presentaciones son súper importantes. Intenten ser dinámicos, juéguensela. Porque los PowerPoint o las presentaciones con solamente texto aburre. Te lo digo por caso personal, porque yo el semestre pasado tuve que ver una presentación que era puro texto y me quedé dormido. Y al final el profe Ivo me tiró un lápiz y así me despertó. Y recuerden que tienen que estar muy preparados y tienen que estar muy listos para lo que van a decir en la presentación. Yo ya me he mandado dos embarradas en una presentación de PowerPoint en un proyecto transversal. O sea, si van a abrir la boca tienen que estar muy seguros de lo que van a decir, porque el profe Ivo... Me acuerdo muy bien de lo que me dijo. Me dijo, el Alfredo abrió la boca para puro cagarla. Así que niños tienen que estar muy, muy seguros de lo que van a decir en una presentación. Hola chiquillos. Bueno, como primer año les doy el consejo que no vayan al kiosco. ¿Por qué? Porque tengo una anécdota. Siempre que iba al kiosco, llegaba y todos juntos comprando, me pasaba que se iban. Yo esperaba y la señora se iba, siempre me dejaba pagando, no sé por qué, me tenía mala, no sé qué cosa. Bueno, un consejo. Y otro consejo es que nunca se enfermen de apéndice. Me dio apéndice y falté 2 meses y perdí toda la materia, no cachaba ni una, estaba más colocado. Y bueno, pero después igual le puse empeño y pasaron nomás los ramos. Me eché alguno, como saben que estoy con ustedes en computación, y eso. Pongo el empeño y la van a pasar la raja en diseño. Hola, bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la carrera, de cómo me sentí cuando llegué. Bueno, voy a contar un poco de las anécdotas que tuve acá, que fue que en clase de inglés una vez me entregaba una prueba y me confundieron con un nombre de una mujer. En vez de decirme Osman, como me llamo, me dijeron Carmen. Y no entiendo por qué me dijeron así si no hay comparación entre esos nombres. Yo les deseo lo mejor. En este nuevo inicio, en este largo camino, espero que la disfruten la carrera porque es bien entretenida. Ya, hola chicos, una anécdota que les quería contar fue que el año pasado, para las actividades de la semana de SEDUC, que fue un día, el viernes, nosotros estamos súper motivados, como esperemos que estén ustedes ahora, esta semana que viene. Fuimos a las actividades motivados, Alianza Amarilla, yo me compré una polera incluso porque no tenía de ese color. Y fuimos nosotros, carrera de primer año, y el segundo año no fue nadie, ni siquiera creo que fueron algunos alumnos de mecánica y nadie más en todo SEDUC. O sea, esperemos que este jueves y este viernes ustedes estén súper motivados y nosotros también estamos motivados, así que lo vamos a pasar genial. Hola, darle una bienvenida a todos y todas ustedes que están en primero. Decirles que por sobre todas las cosas nuestra carrera, que es muy bonita, sean humildes, trabajen de acuerdo a lo que ustedes quieran. Un consejo así súper de lo cotidiano, de lo simple, siempre mantengan un pendrive de mínimo 4 GB porque siempre lo van a ocupar y le va a servir caleta. Eso. Bueno chicos, para mí esta carrera superó todas las expectativas que tenía. Aunque al principio la profe Ingrid no le guste nada, todo esté malo, y al profe Ivo igual, no, de nuevo, malo. Mi consejo es que al profe Ivo nunca le lleve la contraria. Él siempre tiene la razón, así que ahí estamos perdidos. ¿Qué tal chicos? Hola. Bueno, una de las cosas re importantes que tienen que saber a la hora de, irse en un lugar y pensar así, hablar o de repente inspirarse en diseño, nunca en la escalera, porque resulta que hay alguien más que viene aparte de nosotros, las palomas, lindas ellas, aparecen de la nada y de repente ¡pah!
te cagan encima y te dejan la escoba y adiós el día. Y no solamente a ti, la cosa se esparre y embarra a todos los que están alrededor tuyo. Y eso es lo peor que te puede pasar. Así que siempre atento dónde van a conversar y dónde se les va a pasar el tiempo, porque si no, lo siento, el día se les va. Y finalmente, esta divertida introducción a su nuevo lugar de estudio, CEDUC UCN, los invito a que sean creativos. De esto se trata esto. Utilizar las herramientas, el internet, que sea más allá del Facebook, del YouTube. Infórmense, vean diseño, culturícense sobre esto. Es lo que van a hacer por toda su vida y para siempre, y con lo que se van a ganar el pan. Estrujen a los profesores. Hay excelentes docentes acá que tienen un montón de herramientas que nosotros desconocemos y la quieren compartir. Lo invito a pasar y hacer uno más de esto. La carrera es una, bueno, para quien le gusta el diseño, es una carrera hermosa, que hay que disfrutarla. Además, es una buena familia, ustedes lo ven, los chiquillos son súper motivados, tienen todas las ganas y el deseo de apoyar a ustedes, porque también siente como es como cuando uno replica algo que no les pasó. Ya, lamentablemente, no todos los cursos son iguales, no porque estén acá presentes, yo puedo decir que es una excelente generación, muy buenos alumnos, han aprendido harto, algunos a porrazos, otros a coscorrones, pero han aprendido. Y eso, yo la verdad es que más que hacer algo tan protocolar, porque yo decía al chiquillo, me carga el protocolo, desearles lo mejor. ¿Ya? Desearles lo mejor, son 2 años, chiquillo, es súper cortita la carrera, aprovechenlo al máximo, sáquenle todo el estruje, como decía el Lemsi, creo que fue por ahí, o el Piña. Disfrútenla, y disfruten, eso es lo importante. Cuando uno trabaja en lo que le gusta, no es nada más gratificante. O sea, yo soy de la idea de no estudiar una carrera con la cual después te vas a levantar y todos los días dices, pucha, otra vez a trabajar. Yo creo que no, si les gusta esto, y no hagan caso que les digan que no van a ganar plata ni nada, se gana, depende de uno, de cuán profesional sea uno más adelante para trabajar. Nada más que eso. En HD cuadrúpida. Ayuda, Sabro. Y si yo hago que soy muda, hago que soy muda. Y tú me ponías con las manos así, y tú me ponías texto. Deja ordenar mi idea, que estoy así como muy. Ay, no. Se me entraron unas palabras. Muy desorientada. Ya. Decía que me cohibo. Es que no, tienen que estar más lejos. ¿Para qué voy a contar eso? A ella no me interesa eso. No te olvides de cuando hagáis una presentación. Sí, pero en serio. Sí, pero sí, para que sea más difícil. Tiene una presentación de PowerPoint. ¿Pero está grabando este? No, pues estamos haciendo un ensayo. Hola, quiero decirle a todos ustedes un bienvenida. No miren para la cámara ni nada. Touch me. I wanna touch me. Satisfaction. Va a quedar sordo el establo. ¿Qué perfil vaya a querer a las finales? El otro. Ese.